Chicos, ya se han despertado. ¡Hola! Todos estes cadeliños están a agardar un dono e Joana quere botarlles unha man a través dunha iniciativa moi especial. Está a facer con eles o camiño de Santiago. Que? Pepe... Antes de empezar a camiñar, os cans teñen que cargar as pilas. Parece que aínda queda algún por comer. Moro non se quere levantar. Vamos a llevarle el desayuno a la cama, Moro, porque non se quere levantar. Moro non se quere levantar. Tú, tan tan cómodo en tu jaulita, ¿eh? Chico, ven, toma, toma tu desayuno, anda. Despois disto, Joana ten que levar os cans ao albergue. Alí cada peregrino está a agardar polo seu compañeiro de camiño. Silvia hoxe camiñará con uno, un dos pequenos que aínda non ten dono. Hoy tendremos una caminata relativamente corta. Ahora vamos a caminar 21 kilómetros hasta Castro d'Ozón. Todo el mundo tiene sus bolsitas para los perros, agua suficiente para los chicos. ¿Hemos hecho las patitas? Yo no lo sé. Vamos a hacer ponerles la crema a los perritos y meterlo. Muy bien, ¿no? Uno es el mejor de los chicos para poner la crema porque se queda quietecito. Pues tiene muy bien. Listo, campeón. ¿Todos listos? Buenos días, chicos. Plaza Mayor. ¡Uy! ¡Qué prisa tienes! Antes de salir de CEA, paran para beber. ¡Uy! Mal empezamos y ya tenían sede. ¡Qué camino les agarda hasta Santiago! ¡Vaya tropa! A ver si llegan igual de juntos en los últimos kilómetros. ¿Qué tal? Hola. ¿Hay alguien que hable español? ¿Qué tal? Habla español. ¿Qué tal? Bueno, el camino también, ¿no? También, vivimos camino, sí. ¿De dónde han venido? Hemos venido desde Zamora. Venimos de Zamora. ¿Nosotros? Nosotros ya de Estepona. Uy, desde Estepona. Ya llevamos 7 semanas casi andando. A 7 semanas. Siempre lo estamos deseando con los perritos. Ese se llama Moro. Moro. Es de nuestro refugio. Moro. Moro. Es muy bueno él, muy bueno. Hola. Lo que pasa es que le gusta siempre ser primero. Entonces a él le gusta mucho tirar de la correa. Él, por ejemplo, está buscando una casa. Él necesitaría una. Ay, pobrecito. Es un perro estupendo para alguien que le gusta hacer el senderismo. Claro. Porque están entrenados. Hemos elegido los que más le gustan. Les encanta caminar. Ella también, por ejemplo, se llama Perry. Y Perry es una perra estupenda. Camina con Karen ya 7 semanas. Cada día. Y camina cada día y no necesita descansar. Porque ella es muy fuerte. Está ya acostumbrada. Juguetona, limpia, simpática. Pues nada, a lo mejor nos vemos en Castro d'Ozón, ¿no? Bueno, igual nos vemos en Castro d'Ozón. Adiós. Es hora de ponerse a andar otra vez. Pero a Dardo parece que los 20 kilómetros ya son pocos y quiere hacer algún extra. Bien, bien, Dardo, bien. Bien, Dardo, bien. Bien, Dardo, ¿eh? Por fin llegaron a Oseira. Ya toca descansar, ainda que algún ya guarda una sorpresiña. Come on, Dardo. Come on. Come on. There, ¿eh? Para refrescar, ¿sí? E tamén van chegando outros compañeiros de viaxe. Narciso leva case dende o principio do camiño compartindo andaina co proxecto Adana e comparten a súa paixón polos animais. El leva moitos anos facendo o camiño de Santiago. Que tiene moito hambre. El frío de la hambre tamén. Os perros van bien, ¿eh? Sí, van bien, perfecto. Un día como hoy están bien, porque hace fresquito. Hoy van bien. Cambia mucho la temperatura. Mira, yo me he resfriado, porque hay momentos que hacía mucho calor. Sí. Y de momento que hacía mucho frío. Y eso también, ¿no? Y eso también lo... Pues nada, vamos a tomarnos un cafelito aquí. Venga. Venga, vamos. Con esta gente, venga aquí. Vamos, bueno. Qué gustiño hay tumbados. Pero ya está bien de descansar. Ainda queda a mitad de tu camino. Así que hay que ponerse en marcha. Uno quiere estar el líder en la manada. No, pero después es muy dócil, ¿eh? Es un perro muy bueno. Sí. Que uno lleva algunos años ya en la perrera y no sé. Yo no entiendo por qué no lo ha adoptado todavía este perro, porque tiene muy buen carácter. Es muy obediente. Mira, ¿no? ¿Cómo sabe que hablamos de él? Es muy cariñoso, es un perro sumamente cariñoso, ¿no? ¿Cómo es que llevas a Arfi ahora? No, porque se lo trató a Emel a Moro. Porque ya, yo creo que estaba un poco con las ganas de llevárselo ya. ¿Sí? Sí, ya me lo dijo ayer, que a lo mejor se lo lleva a Alemania y entonces quiero darle a la
oportunidad de enamorarse un poquito más todavía. Claro. Además, Alfie también necesita que entrenar un poco, porque Alfie es muy joven y tiene demasiada energía. Venga, vamos. Ya queda menos, rapaces. Ya casi está de sendozón. Por fin, endozón. Pero, ¿qué lles pasa? ¿Qué é o que os pon tan nerviosos? Vaya comichiño, nin se inmuta. Despois de 20 kilómetros, Joana ten que revisar o estado dos pequenos. E, por suposto, darlles unha boa recompensa. Como lles gustan as lambetadas. Chicos, ¿eh? ¿Habéis caminado bien hoy? ¿Eh? ¡Sí! ¿Tú fuiste el primero hoy? ¡Eres el campeón! ¿Qué? ¿Eres el campeón? ¡Ay, mi campeón! ¡Has venido primero tú! ¡Qué bien! Ahora toca ración de alumiños. Paquita está muy cansada. ¿Qué pasa con mi Paquita? ¿Estás muy cansadita? ¿Eh? ¡Ay, mis niños! Espérate, Alfie, espérate. Ya te toca el turno. ¡Arpo! ¡Arpo, arpo! Que ben se portaron. A ver se cando cheguen á súa casa estes canciños xa teñen dono. Esperemos que o camiño de Santiago lle sirva para topar un novo fogar. Cando estades coas vacas, que notades en elas? A pregunta é complicada. Ai sí. Que animal lle medran continuamente os dentes? Así, unha cousa. E se queres contarnos a túa historia, chama ao 902-431.